Cuando entiendes a la gente hablar en otro idioma, tienes un poder gigante. Porque varias veces con mis amigos, mis pololos, como que si de repente todo el mundo está hablando inglés y queremos decirnos el uno al otro otra cosa, cambiamos del idioma. ¿Sí? Y por ejemplo, empezamos a hablar en español. O ya, o no sé, tengo clientes que hablan francés y a veces si los veo por la primera vez, claramente les hablo inglés porque hablo mejor inglés. Pero si están, por ejemplo, hablando de, oh, ¿cómo se llama? Apartamento es un poco caro, o es un poco pequeño. Y yo ya, ajá, entonces sé qué contestarles, sé en qué están dudando. Y bueno, claramente, luego les digo que, oh, oye, yo hablo francés, entonces he entendido, la verdad. Pero el poder de entender de qué están hablando, ¿ya? Y para eso, de hecho, no tienes que hablar. Pero luego, claro, hablar es mucho más difícil porque ya eres tú, ¿sí? Y como que hay un montón de miles de millones de personas que son como peces. No sé si se dice así en español. En Rusia lo llamamos peces, que, o como un perro, ¿sí? Que lo entiendo todo, pero no sé decir nada. ¿Ya? ¿Sí o no? Ay, sí, claro. Y como que nos queremos parar y, ah, no, bueno, hablaré en unas semanas, no sé, en 2 o 3 semanas o en un año hablaré, pero por ahora estoy aprendiendo, déjeme en paz. Y no, no, eso sí que no. Pero les he preparado un par de historias, ¿ya? Y vamos. Sí, te estoy diciendo que es un poder y que no mucha gente llega a este nivel. Tengo una estadística, chicos, chicas. Es que en mi universidad, porque siempre estoy diciendo, ah, aprendí español y luego pues nada, aprendí en la universidad. Pero cuando entré al programa de magíster, en bachillerato era como, como facultativo, ¿sí? Se llama, que podías aprender español, pero luego si no quieres pasar el examen, pues salta a la clase y nada más, ¿ya? Pero en el programa de magíster, si entras, tienes un examen y tienes que, pues, estudiar, bla, bla, bla. Pero en mi programa yo tuve un doble diploma. Significa que yo tengo el diploma de mi universidad y también un diploma formato europeo con SEMS, con el programa que solo incluye una universidad de negocios en cada país, entonces única, ¿sí? De tu universidad es única. Y pues tiene estos convenios, por ejemplo, con mi querido Chile, sí, con la Universidad de Adolfo Ibáñez ahí. Y ahí, para graduarte, ya entras al programa si tienes un nivel A2, si sabes hablar un poco. Pero para graduarte necesitas tener un nivel B2. B2 significa ya estar hablando, chicos. Es un nivel muy alto ya. No avanzado, pero ya upper intermediate se llama, ¿sí? Y tenemos 30 personas. Teníamos 30 cupos. Y como que toda la facultad, 150 personas, todos querían entrar al programa SEMS, y esos son 30 cupos en total. Y 30 cupos, imagínense, después de 2 años del programa, tenías que, pues, llegar a un nivel B2 en tu segundo idioma, hacer una práctica fuera, para mí fue Chile, y nada, pues, acabar tus estudios bien. Chicos, 6 personas, 6 sobre 30 pudieron hacer esto, llegar a hacer esto. Y pues varias de ellas ya habían aprendido un otro idioma, entonces el idioma no era el obstáculo, pero en cuanto yo sepa, claro, la práctica fuera también es un obstáculo. Pero es que muchísimas personas no pudieron llegar a este nivel. Y esas son gente muy lista, como la mejor universidad de negocios en Rusia. ¿Y por qué pasa? Bueno, claro, tenía otras cosas para hacer, bla, 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 pero ¿por qué? Y entonces para mí como que estaban aprendiendo, pero no, o quizá, no sé, tenían ganas de aprender, pero al final no hacían los suficientes esfuerzos para eso, o como que por algo no fue su prioridad. Y vamos a la situación que pasó conmigo acá en Rusia.
Porque claro, yo también sufrí bastantes momentos cuando yo no sabía comunicar algo, pero bueno, con el inglés en español me ayudaba un poco. Y una vez trabajé en como un foro internacional económico, acá en San Petersburgo. Yo estaba y tenía que ir a buscar a como un grupo de argentinos, porque hablaba español, entonces como que tenía que solamente acompañarles en el aeropuerto. Y ahí me encontré con un hombre que escuchó que yo hablaba español y me vino a hablar. Y en aquel entonces yo no hablaba tan bien, hablaba, bueno, normalito ahí, un poco. Y él me empezó a hablar y me dijo que, oye, yo tengo un problema, estoy aquí ya por 2 horas y yo me pedí un taxi hasta mi hotel, o lo había pedido desde su país, desde su casa, no me acuerdo de dónde era, pero me parece algo de Latinoamérica era, muy lejos. Me dice, oye, tengo que llegar a este hotel, está escrito en ruso, la dirección está escrita en ruso, y no llegó su taxi o no sé, la persona que tuvo que venir a buscarlo, y pues él estaba súper perdido. Estaba muy perdido y como que cuando me escuchó hablar español, me dijo, oye, por favor, ayúdame. Y le ayudé, sí, no sé, no me acuerdo, ya pusimos la dirección y él se fue al hotel y luego me dijo que ya me fue bien, sí. Y como que igual, otra vez, hablando del poder, el poder no en plan malo en este caso, puede ser todo, sí, porque te da oportunidades que, si no conoces estas palabras, estas frases, si yo no entiendo de qué me está hablando y estoy aprendiendo español, ¿para qué me sirve si no sé, un viajante me está pidiendo ayuda y no le puedo ayudar? Sí. Y bueno, lo de como que, sí, una vez con un amigo tuve un sueño de crear nuestro idioma para poder hablar siempre de lo que sea, y que nadie lo entienda. Pero la realidad es que aún así en la vida cotidiana, sí, en cualquier país, siempre vas a tener, o sea, la gente que quieras conocer o que te dé mucho, mucho más de lo que tú te imaginabas, solo si puedes comunicar ya con ella. Una vez viajé a Croacia, creo que fue Croacia, y una isla. Es como una versión de Croacia, una versión suya de Ibiza. Y como que, no sé, su mapa estaba horrible. Me acuerdo que ya eran las 11, las 12 de la noche y estábamos caminando ahí a oscuras y no pudimos encontrar nuestro hotel y estaba como todo muy raro. Y una mujer me habló, creo que era suiza. Y solo hablaba en francés o una cosa así, porque igual era cerca de ahí. Y yo hablé con ella en francés. Hablé como mal, pero yo entendí qué estaba diciendo y ella nos acompañó a este hotel, ¿sí? Y como que sirvió muchísimo. Eso me sirvió muchísimo. Y también entendí que en este momento, si yo le hablaba inglés, ella no entendía y no nos podría ayudar. Ya, y como que siempre. Entonces, cuando después de todas estas historias, bueno, yo oigo que, oye, pero aprender un segundo idioma no vale la pena. Y yo digo, bueno, cada uno tiene que escogerlo, pero bueno, usted decida, ¿no?